105 is the number that comes to my head. When I think of all the years I wanna be with you. Wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I plan to do. And you know one of these days when I get my money right, buy you everything and show you all the finer things in life. We'll forever be in love, so there ain't no need to rush. But one day I won't be able to ask you loud enough. I'll say, well, tuve la bendición de conocer a mi novia, a la hermana Linda Flor García, en el año 2016 en el Templo Central de 28 de Julio. Ella participó como damita y mi persona como paje en la boda de mi hermano Oscar y de su esposa, la hermana Camille. Desde ese momento tuve una grande oportunidad de conocerla, de orar por ella, de compartir momentos muy bonitos. Lo conocí en un matrimonio, era la boda de su hermano con mi amiga, entonces yo era dama y él era paje, y fue la primera vez cuando lo conocí. Cuando la veo, para mí es todo. Después de la presencia del Señor, es su compañía lo más hermoso que pueda haber. Ver su sonrisa, ver su carisma, ver los sentimientos que ella transmite, es algo muy maravilloso, muy bonito. Y no hay nada material y no hay nada secular que pueda comparar lo bonito que se siente estar con ella. Después de sentir la presencia del Señor, estar con ella era más bonito. Siento algo muy bonito, muy hermoso, porque es muy lindo tener a la persona que se ama, y me siento tan agradecida con el Señor por eso. Lo que me enamoró de ella fue su sencillez, su presencia, su carisma y sobre todo su temor al Señor, que como toda hija de Dios transmite. Del mismo modo, una linda amistad me llevó a enamorarme más de su forma de ser, de las cualidades que ella tiene como cristiana, como hija de Dios, como una princesa de Jehová. Son muy, muy bonitas, y siempre le he pedido al Señor que una persona quien yo tenga que casarme tenga esas cualidades: sencillez, humildad, búsqueda al Señor, temor al Señor, carisma y sobre todo, una persona consagrada a Dios. Me enamoré de todas sus cualidades, de él como es, de todo en general, de su forma de buscar al Señor, de ser consagrado, de ver la vida, de ser un chico esforzado, trabajador, inteligente y muchas cosas más. Bien, con permiso de mi pastor pude realizar una comunicación vía telefónica con la hermana Flor. ¿Y por qué vía telefónica? Porque hemos estado en el momento más crítico de la pandemia, y mediante por teléfono
Le dije lo que sentía por ella, mis sentimientos, que estaba orando por ella, que la reconocía como una hermana muy temerosa de Dios, humilde, sencilla, carismática, una buena amiga. Y la hermana me manifestó que debemos de seguir orando y que converse con su pastor. Después de unos meses pudimos iniciar una etapa de enamoramiento. Yo estaba orando al Señor, todavía no tenía un sentimiento, pero sí me llamaba la atención y le dije que oremos, y durante ese procedimiento el Señor puso el sentir y las confirmaciones. Agradecido al Señor, contento, me siento el hombre más feliz del mundo, siento que lo secular queda de un lado, me siento el hombre más millonario del mundo al saber que de aquí a 3 días voy a contraer matrimonio religioso, ya habiendo contraído el matrimonio civil ante las autoridades, y me siento, la única palabra es agradecimiento, agradecimiento a Dios. Porque la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré su ayuda idónea, y siento que esa ayuda idónea ya llegó a mí. Me siento muy feliz, nerviosa, con muchas expectativas, agradecí al Señor del que me haya guardado y me haya cuidado. Y que gracias a su voluntad, gracias a él, a su protección, puedo llegar pues al matrimonio con la bendición del Señor.